Un caso confirmado de dengue sucedió en la localidad de La Tordilla con un joven que ya está en etapa de recuperación. Además, conocemos acerca de la aplicabilidad de la vacuna contra esta enfermedad. Solicitud de informes. El bloque del Partido Vecinalismo Independiente requirió se presenten informes acerca de la construcción de desagües en el eje urbano y de la potencial habilitación de un nuevo paso a nivel. Entrenamiento aéreo. La Casa de la Cultura ofrece nuevamente el taller de acrobacia en tela. Esta práctica permite la ejecución de coreografías y figuras mediante el dominio del cuerpo, apto para todas las edades. Comienza hoy la celebración en honor a San José Obrero. Así lo anuncia el cura párroco de nuestra ciudad en relación a la novena que da comienzo en la jornada de hoy y que va a concluir con la celebración el próximo 1 de mayo. Handball femenino. El Sportivo 24 de septiembre debutó en la Copa Leones en la condición de local el pasado fin de semana. Suma una victoria y una derrota en la competencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos aquí la primera edición de Arroyito Informa, ya la última de la semana en esta jornada de viernes. ¿Cómo le va, señora? Muy bien. Hola, hola. Feliz viernes para todos, el día preferido de muchos. Sí. Y qué mayor alegría, ¿no? Que el viernes, y de valor agregado, tengamos el sol espectacular que tenemos afuera. Se ha levantado un poco de viento ahora, pero aún así persiste la belleza del día. Radiante, radiante la jornada, hermoso para disfrutarla del aire libre, con distintas actividades que, bueno, que evidentemente el día se presta para llevar adelante, ¿no? Bueno, vamos a comenzar nuestro informativo con una información que, si bien se conoció durante esta semana el caso de dengue en la localidad de La Tordilla, un caso no autóctono, aprovechamos la oportunidad para hablar con la doctora Rodríguez acerca de la probable potencialidad que brinda esta nueva vacuna contra el dengue, ¿no? Es precisamente esa la información. Volviendo a lo del caso local, hay que decir que este joven ya ha transitado la etapa de potencial contagio, no era un caso autóctono, pero ya está recuperándose favorablemente. El otro gran interrogante que lo hemos visto quizás anunciando desde las distintas entidades que trabajan con la salud y tiene que ver con la existencia de esta vacuna que aparentemente daría lucha a esta enfermedad que transmite el Aedes aegypti. Ante esta situación dialogábamos con la doctora Mónica Rodríguez, quien nos aclaraba en cuanto a la probabilidad de la existencia o uso de esta precisamente vacuna. Sí, es un muchacho. Este joven que, bueno, que en realidad él, la infección la adquiere probablemente en Córdoba, porque estaba estudiando o estaba por rendir, ¿no es cierto? Así que viajó a Córdoba, estuvo unos días, después volvió a La Tordilla, ¿no es cierto? Y volvió a ir a Córdoba 2 días más y volvió a La Tordilla. ¿Qué quiero decir? Que ahí hay un periodo que no, es decir, probablemente lo más factible que se haya contagiado en Córdoba. Bueno, el periodo, tiene 3 periodos el dengue, así que el periodo de viremia, que quiero decir, donde la persona es más infectiva, o sea que si un mosquito viene lo pica y el mosquito se infecta, ese periodo de viremia lo ha hecho en parte en La Tordilla. Lo cual, debido a eso, se hacen, aunque cuando uno tiene la sospecha, ya se hacen las acciones de bloqueo. ¿En qué consiste esto? En que en La Tordilla se hizo, no hay 8 manzanas ni 9, sino 6 manzanas alrededor del caso índice, ¿no es cierto?, haciendo la, digamos, la,
la prevención, casa por casa, explicando, bueno, siguiendo haciendo la prevención, se hizo fumigación como corresponde y se está en vigilancia. El doctor Luján, que es el referente de, Miguel Luján, que es el referente de la Tordilla, estamos en contacto permanente, yo también fui para allá, así que bueno, es este como debe existir esa. Él nos manda, es decir, nosotros somos centro de que cuando haya algún caso sospechoso en alguna localidad cercana, nosotros hacemos la vigilancia que consiste en sacarle la sangre y mandarla a Córdoba para la investigación. Se han mandado muchos, tanto de nosotros como de otros lugares, pero bueno, no han dado negativo. Este es positivo. Y también me enteré ayer que el departamento de al lado, el muchacho que del complejo donde vive en Córdoba, también estaba con, había comenzado a sentirse mal, fue internado en el Allende y era dengue, según lo que me dice. El serotipo que nosotros tenemos acá es el 1 que predomina en la Argentina, el de este muchacho, y la evolución de él fue favorable, digamos que tuvo una evolución favorable. No ha habido casos de dengue graves, ¿no es cierto? Hasta ahora los dengues que ha habido son dengue en Córdoba, ¿no es cierto? Dengues que han podido evolucionar perfectamente bien, aunque han estado internados como nosotros. Tuvimos dos importados, uno ambulatorio y uno internado. ¿Se tiene conocimiento quizás de que alguna de las personas próximas a este muchacho que registró positivo en el caso tenga algún tipo de síntomas también? No, hasta ahora el doctor Luján no me ha manifestado y hemos estado en contacto incluso hasta anoche y él sabe que cualquier persona que tenga síntomas va a venir a nosotros para que nosotros hagamos la vigilancia. Y hablando de dengue, doctora, ¿qué novedades tiene usted al respecto de la evolución de la ciencia en ese campo? Se habla de una potencial vacuna contra esta enfermedad, ¿esto es verdad? ¿Sí? Sí, hay una vacuna que es tetravalente, porque ustedes saben que el virus del dengue es el 1, el 2, el 3 y el 4, los serotipos que tiene el dengue, lo cual hace que la persona se puede infectar con uno, hace inmunidad, pero no tiene inmunidad para el otro, no tiene defensa, y se puede infectar en otro momento con otro de los virus. Bueno, la vacuna es tetravalente, no obstante es la vacuna por un consenso argentino de expertos, es una vacuna que es de virus vivos atenuada y que tiene cierta característica. El ANMAT acá no la aprobó todavía en Argentina porque la característica que tiene es de que está siendo usada en parte en algunos países que aprobaron su utilización, es en lugares endémicos, es decir, como Brasil, como Paraguay, ¿no es cierto? Entonces, no obstante, ha variado en cuanto a las edades, el grupo que se va a colocar. Generalmente dicen que a partir de los 9 años hasta los 45, y tiene una vacuna que según la ANMAT, que es el ente oficial de alimentos, medicamentos, argentino, ¿no es cierto?, que es el que autoriza la introducción de una nueva vacuna, un nuevo medicamento. Con el Ministerio de Salud de la Nación y los expertos que han hecho el consenso, no creen que todavía tenga la eficacia y la seguridad para ser administrada en Argentina. No tiene la indicación, digamos, todavía, falta todavía comprobar más estudios para la introducción en nuestro país, qué grupo etario va a ser el que debe colocarse. Y por otra parte, como vuelvo a decirles, hay una serie de observaciones, ¿no es cierto?, que hacen de que en cierta medida no sea autorizada todavía para ser colocada. Se llevó a cabo anoche una nueva sesión del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. En esa ocasión, quien es el presidente del Partido Vecinalismo Independiente, nos referimos al concejal Wilson Genesio, pidió la pronta respuesta de dos informes o dos pedidos de informes que habían sido elevados al Ejecutivo. Uno tiene que ver con los gastos que insumieron la construcción de obras de desagües en el eje urbano de nuestra ciudad. Y el otro tiene que ver con la probable construcción de un paso a nivel que va a unir la calle Pacífico Justi
atravesando el pasaje Fonti para llegar hasta la avenida Fulvio Pagani. Este es precisamente un informe elevado por un grupo de vecinos que ven con preocupación la apertura de ese paso a nivel. Los dos pedidos de informes continúan su curso. El pasaje Justi, que tiene que ver con conocer toda la documentación que autoriza a la Municipalidad de Arroyito a poder ejecutar ese paso a nivel, continúa su curso. Nosotros hemos solicitado toda la documentación correspondiente, sobre todo porque hay vecinos tanto a favor y en contra de la apertura de ese paso a nivel, y los que están en contra manifiestan una gran preocupación por el cruce peligroso que se va a generar. No hay nada claro respecto a las responsabilidades civiles en el caso de que, Dios no lo permita, algún accidente, pero ya la ruta 19 nos tiene acostumbrado lamentablemente a este tipo de inconvenientes, este tipo de sucesos. Entonces ese pasaje va a ser finalmente el pasaje casi más peligroso que vamos a tener en la ciudad, por las dobles manos en todos los sentidos y sobre todo por la proximidad a una curva de la ruta 19, donde los camiones muchas veces aceleran y luego para frenar un camión a 50 metros es bastante complicado. Entonces necesitamos conocer qué permisos hay de parte de Ferrocarriles Argentinos y Vialidad Nacional, el cual le otorga al municipio justamente la ejecución de esta obra, este permiso para que se pueda llevar adelante, y al mismo tiempo cuál es el plan que el municipio tiene en materia de tránsito, porque Arroyito está bastante defectuoso en precaución, en medidas de tránsito que eviten problemas o inconvenientes o accidentes. Así que esperamos ahora la respuesta del Ejecutivo en eso. ¿Qué pasará con las denuncias de los vecinos del Foro de Familiares de Víctimas que están en contra de que se ejecute este plan, pero que parece que ya está puesto en marcha? Habrá que ver qué el Ejecutivo, qué documentación tiene. Acá intervienen dos organismos nacionales muy importantes. Uno es Ferrocarriles Argentinos, los cuales para habilitar el paso del ferrocarril debe dar un montón de consideraciones para garantizar la seguridad, primeramente de los vecinos, y segundo, del tránsito de los ferrocarriles. Y después Vialidad Nacional. Nosotros vamos a estar generándole a la ruta 19, tan cuestionada como la ruta de la muerte, otro acceso en doble sentido frente a otra avenida con una curva a menos de 100 metros. Entonces, no digo que no se pueda hacer, pero sí considero que hay que tomarse las precauciones del caso, garantizando la seguridad de los vecinos que viven en ese lugar, de los vecinos que transitan y, sobre todo, las competencias de legalidad que tiene que ver con el municipio. Porque el municipio puede comerse de repente un juicio ante una habilitación precaria. Existen rumores de que Ferrocarriles Argentinos y Vialidad Nacional habrían aprobado la ejecución de este proyecto. ¿Ustedes conocen algo? Lo dijo en conferencia de prensa el señor intendente. Como siempre, él se caracteriza en estas cuestiones así de muy pintorescas de presentarse en una conferencia de prensa, dar a conocer un gran proyecto, esto y lo otro, pero luego a la hora de responderlos con los papeles siempre se demora. Entendemos que por lo que dijo en conferencia de prensa debería tener toda la documentación y el proyecto para responder sin ningún problema. Esperemos que así sea. Y en cuanto a la de desagüe, tiene que ver con algo que ya habíamos anunciado y que se ha generado medio como una novela, porque nosotros hicimos una manifestación en los medios de comunicación frente a un dinero que el municipio recibió para la ejecución de ciertas obras que nunca se culminaron y que pareciera que no se van a hacer o se van a hacer de otra forma, no tal cual como se había pedido el dinero, y el Ejecutivo presenta una conferencia de prensa como cierta respuesta para decir, miren, acá está todo claro. Nosotros no nos sirve eso, una conferencia de prensa con todo el merchandising de la municipalidad, con todos los medios de comunicación y esas explicaciones bonitas, no nos cierran. Entonces lo que estamos solicitando es que, así como lo hizo en la conferencia de prensa, nos presente de manera formal al Consejo Liberante el balance de cuáles son las erogaciones que hizo el municipio en materia de las obras de desagüe y lo que tuvo que hacer para apalear las inundaciones de febrero y marzo del año pasado. Con respecto a eso, ustedes no tienen nada en cuestiones de informes, o sea, ustedes no les han presentado nada. A nosotros no nos presentó nunca nada, siempre hemos recibido esta cuestión picaresca de la conferencia de prensa de presentarse como que podemos demorarnos pero no, nunca quedarnos con el dinero del pueblo,
pero al Consejo Liberante nunca llegó un balance, y es mucho dinero, son casi 3.600.000 pesos que el municipio recibió para ejecutar dos obras concretas, las cuales no se llevaron adelante, se están realizando con grandes demoras, lo que implica que los costos hayan aumentado, lo que se había previsto para la ejecución de la obra ahora no alcanza, lo cual le dijimos en su momento de que eso podía llegar a suceder, pero bueno, se apresuraron en esa toma de préstamo para hacer algo inconcluso ahora, y finalmente las erogaciones de las inundaciones el año pasado, que el año pasado, según lo que ellos dicen, que fue menor, fue más de 2 millones de pesos, no me quiero imaginar lo que pasó ahora con el paliativo que hubo que hacer para evitar que nos inundemos en estos meses. Así que le hemos solicitado al Ejecutivo, y aprovechando que estaba el Secretario de Finanzas acá, que presente toda la documentación para ver justamente en qué se fue el combustible, los 53.000 pesos en bolsitas de nylon, los casi 500.000, más de 500.000 pesos en arena, todas esas cuestiones que tienen con el combustible, las contrataciones, ese justificativo que presentó por conferencia de prensa, con todo su merchandising, insisto, pero que nunca ha sido llevado al Consejo Deliberante. Bien, ¿en qué fecha se estima o se comprometieron a presentar el balance? El plazo máximo son 60 días hábiles, pero se comprometió el Secretario de Finanzas en hacerlo en los próximos días. Estimo que no tardará más de 15 días en dar respuesta por la seguridad que mostró en la sesión. Municipalidad Ciudad de Arroyito, Arroyito, Ciudad de Vecinos. Gestión Mauricio Cravero, Intendente Municipal. La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito Limitada invita a los delegados a la realización de la Asamblea General Ordinaria que se va a realizar el día martes 26 de abril a la hora 20 en el local del Club de Abuelos, cito en Colón, esquina Coronel Álvarez. En la oportunidad se va a tratar el siguiente orden del día: designación de 3 delegados para conformar la Comisión de Poderes, designación de 2 asambleístas para que firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario, consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados y cuadros anexos correspondientes al ejercicio número 60, cerrado el 31 de abril de 2015. Destino de los resultados e informes del síndico y el auditor. Designación de una junta escrutadora integrada por 3 asambleístas para la elección a realizar según lo contemplado por el punto 5. Y el punto 5 indica renovación parcial del Consejo de Administración, a saber, 3 consejeros titulares, 3 consejeros suplentes y un síndico suplente. Y a propósito de la CESPAL, continuando con otro tipo de información, en este caso desde el área de CESCOM, esto es para el servicio de Internet, recordarles a los usuarios que después de haber configurado y actualizado la plataforma de correo electrónico, de CESCOM precisamente, el servicio está nuevamente en marcha y de manera operativa. Esto significa que se cuenta con un formato dinámico y funcional que va a mejorar notablemente la interacción con el usuario. Ante cualquier consulta que usted tenga a lo largo de este fin de semana, que ya estamos en la antesala, por favor contactarse con el número de guardia del servicio de CESCOM. Bueno. Y recordar también, ya con esto cerrando, sí, en la jornada de mañana sábado se va a estar haciendo la colecta de sangre por parte del Banco de Sangre de la CESPAL a partir de la hora 7:30 en las instalaciones en las cuales las encontramos en el hospital local. Bueno, después de donar sangre voluntariamente, que seguramente más de uno va a concurrir, el domingo recuperamos energías con un buen locro, ¿le parece? Mire usted, qué mejor que con un locrazo. El locro ya del Centro Vecinal San Miguel, que había sido postergado por razones climáticas, este domingo 24 a partir de la hora 12 podrán retirarlo en el predio del San Miguel y, bueno, se recomienda llevar recipiente. Se van a vender las porciones en el lugar a 50 pesos. Así que si alguno queda con ganas, sí, es la oportunidad. No quedarse con las ganas. Por supuesto. Vamos a la pausa, ya venimos. En instantes, en el próximo bloque, ante el pedido de informe solicitado por vecinos del sector en donde se va a realizar el paso a nivel, miembros y de las víctimas de siniestros viales, de acuerdo a lo que se ha solicitado en este informe, desde el oficialismo dan una respuesta.
Esta casa la construí para que nuestra familia sea feliz. Aquí les enseñamos el amor y el respeto para que sean hombres de bien. Pero en cada casa hay secretos. Cuando los 5 fueron adoptados, los crié como si fuesen sangre de mi sangre. Pero tengo una hija. Una hija a la que llamé Paula. Aquí la única heredera soy yo. No le falte el respeto a la memoria de nuestro padre. Los herederos del monte. En CESPAL te brindamos los servicios que vos necesitas y que la ciudad necesita. Energía eléctrica. Redes cloacales. Servicios sociales. Obras públicas. Internet, telefonía. Televisión por cable y televisión digital HD. La CESPAL trabaja día a día para brindar los mejores servicios y la mejor calidad, pensando en el futuro de nuestra ciudad. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Sarsfield, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores. Que tu hijo vaya impecable a clases con la promo Gran Lavado del Gran Bazar. Lavarropa Dregan Excellent Blue, de contado 6.999 pesos. O con los créditos personales sin sorpresas en 14 cuotas de 699 pesos con 90. Y te bonificamos una cuota. Incluye flete y conexión en el domicilio. Cuotas fijas sin sorpresas para todos. Y lo podés hacer solo con tu DNI. Gran Bazar, más servicio, más confianza. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251, teléfono 451-220. Para que las soluciones lleguen mejor y más rápido a los cordobeses, el gobernador Juan Schiaretti firmó el pacto federal con los intendentes y jefes comunales de toda la provincia, incluida la ciudad de Córdoba. De esta manera, se crearon fondos específicos para la realización de pavimento y cordón cuneta, para redes de gas, cloacas y agua potable, para la instalación de cámaras de seguridad y además nuevos fondos para las comunas. A su vez, el pacto impulsa la distribución del Fondo de Descentralización del Estado para el fortalecimiento de centros de salud municipales y comunales, como así también el mantenimiento de móviles y edificios policiales. Este importante acuerdo profundiza el federalismo en la provincia y promueve que las soluciones estén más cerca de las familias cordobesas. Entre todos, vamos más alto. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Celular libre Philips S388 con pantalla de 4,5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y Android 4.4 Dual SIM. Llévalo a solo 2.999 pesos o en 13 cuotas fijas de 299 pesos. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani 1664, Arroyito. Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1.800 kilómetros Serviclub, los días lunes y martes, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ayón. YPF Martinato.
En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas. También costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. En la sesión ordinaria que se llevó a cabo en la jornada de ayer, un grupo de vecinos conformado por integrantes que son parte también del Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y por vecinos que viven en el sector donde potencialmente se va a habilitar este nuevo paso a nivel de la calle Pacífico Justi en intersección con Pasaje Fonti, solicitaron un informe precisamente a los fines de conocer y poder requerir respuestas a sus inquietudes. Ante esta situación y este pedido formal, esta es precisamente la palabra de uno de los voceros del bloque oficialista. De los pedidos que durante la campaña del año pasado la gente permanentemente hacía en el sur, era la necesidad de tener ese cruce porque estamos realmente, la ciudad, si vos te pones a ver, está en las dos puntas, en los dos puntos, en los dos extremos, lo que hace que la necesidad es inminente y lo hace también inminente el hecho de que hay mucha gente que está infringiendo hoy, desde hace mucho tiempo, ¿no?, de hoy, es la importancia que tiene ese lugar. Yo, como lo expresé aquí, el hecho de pedir que te presente gente de Obras Públicas, porque hay muchos detalles que desde el Consejo nosotros no manejamos, entonces creo que eso daría mucha más tranquilidad de, como después también agregó el secretario de Hacienda, muchas cosas que no estábamos conociendo y que uno supone que la gente de Obras Públicas las tenía encaradas, que es el tema de señalización, el tema de semaforización. Por eso digo, yo entiendo la intranquilidad de algunas personas, pero te puedo garantizar que el pedido mayor vino de gente del sector sur por la apertura de eso, y casi que fue reiterativa. Mira, cuando vos andás en campaña, encontrás realmente que el vecino te expresa la necesidad que tiene. Y fue casi un denominador común el tema de la apertura de ese paso a nivel. Por eso que ya este trámite se venía haciendo desde hacía muchos años, de gestiones anteriores del intendente Benedetti. O sea, y bueno, para nosotros lo tomamos como una gran alegría realmente que se haya llegado a esa autorización. Por lo que, bueno, entiendo esta intranquilidad, pero me parece que se va a aclarar tranquilamente en la comisión como se planteó. Bien, este paso a nivel ya tiene la autorización de Vialidad Nacional y también de Ferrocarriles Argentinos, ¿o todavía falta una parte que se autorice? Mira, yo lo que te puedo decir, bueno, no lo tengo en mi poder, pero sí lo hemos charlado con gente del Ejecutivo, que la autorización que yo conozco es la que se tramitó y que costó más, que fue Ferrocarriles. En realidad no te podría decir lo otro, pero bueno, evidentemente esto surgió como una nota de entrada y nos tomó un poco de sorpresa, no estamos muy, muy adentrados en el tema, entonces, bueno, vamos a también tener que un poco entrar en búsqueda de documentación y averiguar un poco más del tema. ¿Cómo se va a hacer con respecto a los reclamos de la gente que quizás esté en contra de esta construcción de paso a nivel y también del Foro de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito, que creen que es una alternativa que podría generar aún más accidentes? Mira, realmente, como te dije recién, es un tema que nos tomó un poquito de sorpresa, digamos. Yo tengo mucha confianza en que la gente que está asesorando al municipio es gente muy conocida, muy experta en el tema, por lo cual me da esa tranquilidad de que no vamos a estar
desarrollando algo que pueda causar daño al vecino. O sea que tengo toda la tranquilidad de que quienes están detrás de esto desde el Ejecutivo y de los asesores de la parte vial, seguramente han contemplado acciones que van a, que le van a llevar también tranquilidad a los vecinos, ¿no? Bueno, y la colocación de la señalización correspondiente y también, como se adelantó, los semáforos. Sí, exactamente, que son detalles que uno desde el Consejo no tiene por qué conocerlo. Bueno, estuvo, la verdad que la presencia del Secretario de Hacienda, a pesar de que no es su área, pero sí es quien es el que tiene que pagarla, ¿no? Pero hizo un aporte muy interesante porque no, hay detalles que no los desconocíamos. Y bueno, como te dije, esto vino, o sea, fue algo que no teníamos elaborado, no hemos estado investigando. Así que, bueno, ahora encontraremos mucha más información y creo que seguramente el Secretario de Obras Públicas, estimo, nos estará dando algunas de las medidas que van a ser adicionales, que van a complementar esta apertura, ¿no? Gran Bazar, más servicio, más confianza. Vamos a conocer el mercado de cereales y oleaginosas en cuanto a los principales granos y sus cotizaciones. El sorgo, 1.900 pesos la tonelada, el trigo, 2.300 pesos, el maíz, 2.590, el girasol, 4.130 pesos, la soja, 3.500 pesos. Hablamos del dólar, 14,30 para la compra, 14,70 para la venta, han subido algunos centavos en relación a lo que cotizó ayer. El euro, 16,30, 17,50 compra y venta respectivamente. Bienvenido, Julián, ¿cómo le va? El saludo a la familia reunida frente a la TV. Había día viernes. Información. Sí, deportiva. Es verdad. Día viernes ya, ¿no? ¿Cómo andamos con el deporte local? ¿Se van reactivando algunas? Bueno, sí, ya prácticamente está todo en marcha. Lo único que, bueno, no ha tomado todavía el inicio o no se ha reiniciado es el fútbol. Claro. El fútbol de primera división, casi un hecho que va a estar arrancando el 8 de mayo. ¿Por qué? Porque este fin de semana, porque la mayoría de los uniformados de la Policía de Córdoba van a estar trabajando en el operativo del rally, no hay cobertura de seguridad. El próximo domingo es 1 de mayo, hay que ver si se va a poder jugar. Bien. Porque Agremiados no permite, los árbitros seguramente no van a venir, pero hay que ver todavía. Bien. Es un supuesto, es muy probable que se comience el 8 de mayo. En inferiores se ha confirmado que la zona norte y la zona oeste no van a estar jugando, la noroeste va a estar jugando su primera fecha y la sur continuará con la tercera fecha. Pero aquí, zona oeste y zona norte, no hay fútbol de inferiores tampoco para este próximo sábado. Hay campos muy afectados. Claro. O sea que el fútbol a través de nuestra pantalla va a tener que esperar en mayo. Una semanita. Y sí, vamos a volver en mayo con el fútbol de inferiores y con el fútbol de primera división. Bueno, hablemos del otro fútbol que acá para ganó River anoche. Ganó River anoche, goleó, clasificó primero, ya están los cruces para Copa Libertadores. Huracán va ante Atlético de Nacional, rival difícil, le ha tocado el globo del Parque de los Patricios, que tiene que definir en condición de visitante. Lo mismo para Racing, que definirá de visitante, va ante Atlético Mineiro, donde juega Lucas Bien. Prato y es ídolo absoluto. Rosario Central enfrenta a Gremio, River va a estar enfrentando a Independiente del Valle de Quito y Boca lo hará ante Cerro Porteño. A priori, quizás los cruces más duros son los de que tienen Huracán y Racing, pero a los partidos hay que jugarlo a todos. Se van a jugar la semana que viene ya los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Bueno. Y lógicamente que la expectativa, y vamos con imágenes ya, vemos. En Córdoba gira en torno al Rally de la República Argentina, que bueno, ha transitado sus primeros cuatro especiales, había arrancado ayer en el Panal. El más rápido hasta aquí en la general es Jari Matti Latvala, el piloto finlandés que con su Volkswagen Polo está liderando la general con 44 minutos 07 segundos, mientras que Padón con Hyundai lo sigue a 5 centésimas. Un poquito más atrás viene el otro piloto de Volkswagen, como más le guste,
que es Sebastián Ogier. El auto del pueblo. El auto del pueblo, que era el escarabajo en su momento, ¿no? Sí. En la prueba especial 2, entre Esconcho y Villa del Dique, Ogier fue el más rápido, mientras que Amboy Santa Rosa 1, que fue la especial 3, y Arimati Laduala se impuso sobre el piloto de Hyundai, nos referimos a Paddon. Y en la prueba 4, Santa Rosa, San Agustín, parte 1, y Arimati Laduala nuevamente fue el más rápido, se ha ido por el piloto de Hyundai y por su compañero de equipo, Ogier. Falta mucho, recién comienza todo esto, quedan las pruebas de la tarde, y después, por supuesto, esto es como terminaba ayer, en el Sackdown, y después en lo que fue justamente la prueba especial del Panal, el rally de la República Argentina, y como decimos, quedan las pruebas de la tarde, mañana ya empieza a tomar dureza en cuanto a los tramos, y lógicamente que entre la tarde del sábado y el domingo, cuando se comienzan a correr los tramos por las altas cumbres, es donde empiezan a desertar varios pilotos y donde se prueba la dureza de las máquinas y también la habilidad de cada uno de los pilotos que están presentes en este rally de la República Argentina, que va a tener, por supuesto, la presencia de mucha gente de Rosito durante el fin de semana. Y por lo que he estado escuchando, las crónicas que vienen de aquellos lugares donde se están realizando cada uno de los tramos, el comportamiento de la gente es destacable. Bueno, hay una advertencia por parte de la FIA respecto al comportamiento de la gente. Ya se habla, se había hablado el año pasado, si no se respeta, se le va a quitar la fecha argentina. Es difícil. Sí, muy el rally de la Argentina es un clásico del rally mundial, les gusta a todo el mundo, los pilotos, a la gente. Pero bueno, hay que comportarse. Es una cuestión de seguridad, obviamente. Se esperan nevadas en las altas cumbres para el fin de semana. Va a estar bueno. Así que, bueno, llévense abrigos si van. Y para, algo para calentar el cuerpo. Seguramente un braserito. Sí, sí, una bebida espirituosa. También puede ser. Porque va a estar fresco. Bueno. Imagínense si nieva allá en el Cóndor Copina. Sí. Va a estar complicado. No es fácil sobre eso. No es fácil. Claro, la gente está quedándose de la noche para el otro día. Imagínense pasar toda la noche ahí. No, sí. Algunos ni lo ven al auto pasar al otro día. Se despiertan después. Claro, ya pasaron. Ya pasaron. Pasan rápido aparte. Exactamente. Hay casos para todos los gustos. Exactamente. Bueno, Julián, lo espero en el próximo bloque. Sí, venimos con el local. Ya venimos. En instantes, en el próximo bloque, hoy comienza la novena en celebración a San José Obrero. La invitación para sumarse a todas las noches y a la gran celebración del 1 de mayo. Que tu hijo vaya impecable a clases con la promo Gran Lavado del Gran Bazar. Lavarropa Dregan Excellent Blue de contado 6.999 pesos, o con los créditos personales sin sorpresas en 14 cuotas de 699 pesos con 90, y te bonificamos una cuota. Incluye flete y conexión en el domicilio. Cuotas fijas sin sorpresas para todos, y lo podés hacer solo con tu DNI. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Bienvenido otoño y bienvenidas las promos espectaculares de Vidal Hogar. Placar en melamina de 3 puertas y 2 cajones, en promo contado 1.694 pesos. Y recordá que con tu compra sumás puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, prisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus 2 sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822.
La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Tablet Positivo PGH de 7 pulgadas, con 8 GB de capacidad, procesador Dual Core y Android 4.4. Llévalo con Cordobesa en 20 cuotas sin interés de 99 pesos con 95. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani 1664, Arroyito. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. El 11 de abril comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. Refiriéndonos ya al deporte local, se ha confirmado la suspensión del certamen argentino de motociclismo en Óvalo de Tierra, que iba a ser para este fin de semana. Debido a las aguas, lógicamente no se va a poder correr esta competencia, se programa para el 7 y 8 de mayo. Nos metemos en el handball ahora, imágenes de lo que ocurrió, porque el Sportivo 24 de septiembre, como ustedes saben, viene marcando o ha tenido un importante crecimiento en cuanto a poder competir ya de manera oficial en la categoría mayores, en lo que refiere a la rama femenina del handball. Está compitiendo la institución azulgrana en la Copa Leones. Así que es muy positivo el hecho de que la institución de Barrio de la Villa comience a incursionar de manera oficial en la competencia en el handball femenino. El fin de semana pasado recibieron a un combinado de Villa Allende. El fin de semana anterior habían obtenido una victoria en el debut, justamente en este torneo. Ahí estamos viendo las imágenes, casaca gris para el Sportivo 24 de septiembre, celeste y blanca para quien fue el rival de la ocasión. Seguramente este fin de semana tendrán actividad nuevamente, como también así el handball del Deportivo y Cultural Arroyito, que va a estar jugando una nueva fecha del torneo de la Federación Cordobesa ante Barrio Parque. Así será el cronograma entonces en lo que refiere a el Deportivo y Cultural. Y el Sportivo 24, insistimos con esta buena iniciativa que comenzó ya hace prácticamente 3 años en el Sportivo y que, bueno, ya tiene competencia de manera oficial. En algún otro momento, en diálogo con el entrenador, nos comentaba y nos decía que la intención es la de seguir creciendo y poder competir dentro de la Federación Cordobesa. Sería el próximo paso, el próximo objetivo que se han planteado las chicas del handball del Sportivo 24, que además cuentan con un gran número en el plantel de primera división y también en otras edades que formarían otras divisiones, que
practican esta disciplina deportiva habitualmente allí en la institución azulgrana, y que bueno, brinda, o que es otra de las alternativas que tiene el Sportivo 24 de septiembre para todos aquellos interesados en practicar deportes allí, justamente en esta institución. Bien, un fin de semana que va a tener rugby en condición de visitante, los Hurones, va a tener también actividad basquetbolística. Esta noche juega el Deportivo y Cultural aquí en la ciudad de Arroyito, entre otras disciplinas que por supuesto iremos mostrando después la semana que viene en el Arroyito Deportivo y también en Arroyito Informa. Ahora continuamos con más Servicio Informativo. La celebración en honor a San José Obrero, al dar comienzo la novena, estas 9 noches previas a la celebración central que va a ser el domingo 1 de mayo. Estuvimos hablando con el padre Gabriel Camuso, cura párroco de nuestra ciudad, que invita a todos los fieles a participar. Sí, es el comienzo, Dios mediante, de la novena en honor a San José Obrero, ¿no? Esta festividad tan cercana también a nuestra comunidad de Arroyito, una comunidad que si bien el trabajo es lo que dignifica y caracteriza la vida del hombre, pero también con mucho espíritu de trabajo, de obrero, de producción, de transformar la realidad para el bien de los demás, ¿no? Y por eso la figura de San José nos viene a presentar también esta imagen cercana de aquel que tuvo esta misión tan hermosa de ayudarlo a crecer, de formarlo, de ayudarlo a ser una buena persona a Jesús, ¿no? Cuando Jesús habla en el Evangelio y pone comparaciones, las aprendió todas de San José también. Por eso creo que comenzar la novena en honor a San José es también un tiempo de mucha humanidad y de mucho crecer en humanidad y en fe para cada uno de nosotros, ¿no? Y ya esperando con ansias también la llegada del 1 de mayo, el día de la gran celebración en honor a este santo. Creo que sí, en la tradición de la Iglesia, los 9 días que preparan la fiesta de un santo patrono no hacen otra cosa que ir preparando el corazón para poder contemplarlo en el día de su fiesta y sobre todo poder imitar las actitudes. Y un 1 de mayo que también tiene mucha connotación, porque al ser el día del trabajador, justamente por ser el día de San José Obrero, también de alguna manera nos pone de cara a esto que todos los días hacemos y que debemos vivirlo con mucha dignidad, aun cuando uno quisiera estar siempre mejor en el trabajo, pero que sabemos que vamos construyendo el mundo y vamos construyendo la ciudad, vamos construyendo ciudadanía, vamos haciendo que también la presencia de Dios se haga más real en medio de las cosas de todos los días. Padre, como es un clásico, para cerrar la invitación formalmente para que usted pueda efectuarle a la comunidad, recordando el horario de la cita y el lugar. Todos los días, a partir de esta noche 22 y hasta el día 30 por la noche, 21 horas la celebración de la misa. A las 20:30 haremos la exposición con el Santísimo Sacramento, ya que estamos pronto en el mes de junio en Tucumán a vivir el Congreso Eucarístico Nacional, y cada una de las noches iremos reflexionando sobre una de las obras de misericordia en este año que el Papa Francisco nos ha regalado vivirlo como año de la misericordia. Así que la invitación, todas las noches desde aquí hasta el próximo sábado 30, 21 horas, Iglesia San José. Bueno, muy bien, entonces hecha la invitación para todos los fieles a participar de la novena que comienza esta noche. Haciendo una vez más hincapié en el comunicado de SESCOM, el servicio de internet que presta nuestra cooperativa de electricidad, recordarles a los usuarios que después de configurar y actualizar completamente la plataforma de correo electrónico de SESCOM, el servicio está nuevamente ya en marcha y de manera operativa. Esto quiere decir que se cuenta con un formato dinámico y funcional que va a mejorar notablemente la interacción con los usuarios. Ante cualquier duda o inquietud que surja a lo largo de este fin de semana, contáctese por favor con el número celular de la Guardia de SESCOM. Bueno, muy bien. Y ya que estamos hablando de CESPAL y en este caso a lo que tiene que ver con sus servicios sociales, mañana se lleva a cabo una nueva colecta en el Banco de Sangre, por lo cual se invita a participar a todos aquellos dadores voluntarios. Dona sangre es regalar vida, seamos solidarios. Se los espera a todos aquellos interesados. Mañana sábado a la hora 7 comúnmente arrancan muy tempranito con esta colecta allí en el Hospital Municipal. Bien, última pausa. Cómo no, ya venimos. En instantes, en los últimos años, la Croacia entera se ha vuelto muy popular. Personas eligen sumarse por una cuestión de salud, recreación y entrenamiento. Estuvimos hablando con una de las
profesoras a cargo de esta actividad. Se ve que estos hermanos aman sus tierras, pero se las tengo que quitar. Los herederos del monte. Veo, veo juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calesitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, kartings, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo, veo juguetes. Bienvenido otoño y bienvenidas las promos espectaculares de Vidal Hogar. Calefactor Coppens de 3.000 kilocalorías sin salida y con válvula de seguridad en 20 cuotas de 157 pesos con 35 con tarjeta cordobesa. Y recordá que con tu compra sumas puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Soy Gladys Yellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. Clínica Regional Arroyito. Estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Desde esta administración municipal, gestionamos en 2015 la realización, por parte del gobierno provincial, del canal derivador, que pasará por campos aledaños y así evitar que los excedentes pluviales lleguen a la ciudad. Avanzan las gestiones para concretarlo a la brevedad. Finalizamos la primera etapa del entubado en el canal de la calle Rafael Núñez entre Domingo Ciancia y el río Sanáez, para el cual ya llevamos invertidos más de 700.000 pesos. Hace días, nuestro intendente presentó el balance de gastos e inversiones en materia de desagües correspondientes al año 2015, que asciende a los 2 millones de pesos recibidos como adelanto de coparticipación. Nos podemos equivocar, nos podremos demorar, pero jamás nos quedaríamos con algo que es del pueblo. Seguimos gestionando ayudas económicas a los gobiernos nacional y provincial,
demostrando que los desagües pluviales son nuestra prioridad de gestión. Municipalidad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Intendente Municipal Mauricio Cravero. Después del control de tu oftalmólogo, está Óptica Moro, ofreciendo la mayor variedad de anteojos y el mejor asesoramiento en materiales y diseños. Para que tu hijo comience de la mejor manera el cole. Óptica, contactología, seguridad, audiología. Óptica Moro, 100 años, mejorando tu visión. ¡Te lo vas a perder! El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? Acrobacia Centelas es uno de los tantos talleres municipales dictados desde la Casa de la Cultura que ya está en actividad, considerando que esta disciplina ha crecido notablemente en cuanto a adeptos y a preferencias en los últimos tiempos. Estuvimos unos días cerrados, estuvieron fumigando, tarea de fumigación, así que ahora retomamos. Gracias a Dios no tenemos ningún bichito, nada, estamos contentas por eso. Bien, ¿cuántas alumnas más o menos asisten a las clases en general? Porque sabemos que hay chiquitas y también más grandes. 15 por clase, por turno, más o menos 15, debe haber, y siempre están mezcladitas. Bien, ¿qué horarios tienen, cómo están divididas las niñas? Tenemos horarios durante la semana de lunes, no, miento, miércoles y viernes, tenemos a las 3 de la tarde un turno y después otro turno a las 20 horas. Ese tiene turno de más grandes, desde los 15 años para arriba. Hasta la edad no tiene límite de edad, el que quiera venir puede venir siempre. Lo único que tenemos límite desde el principio, digamos, de 6 años para adelante. Los turnos, los horarios que tenemos son de miércoles y viernes y de martes y jueves. Los martes arrancamos a las 4 y media de la tarde con nenas desde 6 años hasta los 14. Después hay otro horario a las 18, también en el mismo espacio de edad. No, no está bien dicho eso. Tenemos exactamente las mismas edades, o sea, son más que nada niñas. Y después tenemos a las 19 y 30 un turno de chicas ya más grandes, adolescentes y grandes. Bien, para aquellas que todavía no están decididas o quieran empezar, o quizás observar alguna clase, ¿dónde se pueden dirigir? Y en la Casa de la Cultura. Ahora están bastante llenos los cupos, los cursos, porque son muchas nenas. Y hay siete telas, y como que si son muchas no le podemos dar la atención que necesitan. Y tan chiquitas no pueden arrancar porque las telas, es como que tienen las manitos muy chiquitas y no pueden agarrar la tela, no tienen conciencia corporal, entonces por eso es a partir de los 6 años. Bien, bueno, y vamos a recalcar la importancia o quizás los beneficios de practicar este deporte. Sí, los beneficios que tiene son infinitos. Yo unos años atrás me hicieron también lo mismo y yo les expliqué que para mí tenía un alcance ilimitado el trabajo en la tela. Tiene desde un reconocimiento corporal, un reconocimiento mental, la fuerza, el aprender a controlarse, desde lo personal, más allá de lo estético, más allá de lo lindo que se ve, tiene tiene muchas bondades en sí el trabajo en la tela. Ayuda mucho a lo físico, a crear fuerza, destreza, ayuda también a conocerse, a tomarse tiempo, dedicarle tiempo al cuerpo, más que eso, de todo, de pasar a hacer algo artístico, algo estético, algo que quede lindo. Yo soy una persona que arrancó bien de nada, sin hacer nada, porque no me dedicaba a esto. Y hoy la encuentro como atractivo en todos los sentidos, no tiene límite la tela, vos puedes probar a hacer lo que quieras, siempre que no te largues, siempre que estés segura de lo que haces. Es divino, tiene todo lo que vos busques en la tela, estéticamente hablando es lindísimo y físicamente también. Entonces podemos decir que las mujeres de todas las edades lo pueden hacer. Exactamente, no hay límite de edad. Yo digo siempre que uno lleva, si uno puede llevarse con sus piernas caminando, puede levantarse tranquilamente con los brazos. Solamente que lo que hace falta es trabajarlo. La fuerza en el brazo siempre, siempre, siempre es necesario trabajarla. Es como, no es algo que venimos ejercitando constantemente, uno siempre camina.
pero con los brazos no. Entonces por ahí siempre uno va creando la fuerza necesaria. Lleva tiempo, hay que tener paciencia nomás. Pero no hay límite de edad. Cualquier persona que quiera venir a probar sexo, no discrimina en ninguno de sus sentidos. Salvo nosotros ponemos límite de edad, dada la cantidad de alumnas que tenemos. Al haber tanta concurrencia, se nos complica para poder prestar atención a nenas mucho más pequeñas, que sí necesitan más atención. Es divino trabajar con nenas más chiquitas, pero la verdad es que la cantidad que hay se nos limita un poco, no le podemos dedicar la atención necesaria. Entonces pusimos un límite de 6 años, que ya podemos, es más fácil tratar de hacerlas tomar conciencia corporal, de las posibilidades que tienen, de tomar la tela, de moverse. Solamente por eso, pero es amplio. Información para jubilados y pensionados cuyos haberes superan la suma de 4.884 pesos. En la jornada de hoy ha comenzado a cobrar la terminación 0 y 1. El día lunes se retoma este grupo con la terminación 2 y 3, martes 4 y 5 y miércoles 6 y 7. El Instituto Nacional PAMI informó que ya se inició en el país la campaña antigripal 2016. Al igual que en los últimos años, las dosis se van a brindar a los afiliados en forma gratuita, tanto la vacuna como su colocación en las farmacias empadronadas para hacerlo. Se recomienda a los afiliados consultar en la página web del PAMI o bien realizar la consulta sobre las farmacias empadronadas en la delegación Vélez Sarsfield 943, teléfono 421-070. Cielo despejado en este viernes, es lo que nos anticipa el pronóstico del tiempo, fresco a templado, nubosidad en aumento por la tarde y anoche, 24 de máxima es lo que se espera. ¿Qué va a pasar mañana? Ya estaremos el día sábado. Va a haber variabilidad, esto implica que va a haber movimiento de nubes, sin embargo la máxima podría ascender a los 30 grados, mínima de 15. Bien, para el día domingo se anticipa inestable, una mínima de 13 y una máxima de 16 grados. Bien, nos vamos, los dejamos con el último capítulo de esta semana de Herederos del Monte que veníamos estrenando desde el lunes y una vez que finalice ya Cine 3 con Love Story para hoy día. Bueno, gracias por habernos acompañado a la hora 20 de la segunda edición. Muchas gracias. Lindo fin de semana. Adiós.